Van a ir a hacer los
Veremos si lo mantienen en el nivel de cheque parte del conjunto de Panteras o se lo van a jugar. Estamos hablando de que sean unas cuatro yarditas, hoy día se lo van a jugar. Le hace personal nuevamente, sin embargo, no forma como de la parte del conjunto de quita la primera tarjeta y sigue arrancando. A 20 yardas. Aparece Aranza. ¡Mira, mira! Ahí vemos en el campo una jugadora todo terreno. Y ahí está todo. Cuando vemos cómo está también la formación, hace la entrega. Con el número 6. Nuevamente hace la tarjeta. Pues no hay menos que Aranza. Ahí una jugadora destacada de esta categoría. Cuando vemos que nos faltaba menos formación, pase personal el número 7, se está escurriendo por la lateral izquierda. Finalmente es detenido, invitado a abandonar el terreno de juego por parte del número de la nada, otra vez misma formación y avanza ahí en la cultura número 6, vendrá el pase es elevado, es muy buena la pase, sin embargo ahí ataca muy bien el balón, dando el número 1 y subiendo el número 2, igual que todos estos grandes jugadores del conjunto de Pantera. Se prepara cuarta oportunidad, todo indica que vendrá el despeje, vendrá el centro, bueno, la patada es mejor, patada muy buena, se descubre en el campo del conjunto de Pantera, sin embargo el gol no está de eso. Ahí toca el balón con las piernas, el jugador de Pantera, el balón vivo. Tranquilo que venga arriba porque el buen Samu, jugador de Chivas, se encuentra con el balón y ahí nos cuenta la distancia especial que no la toca nada. Sebastián Arista, que ya también tuvimos el honor, mi paquito, de tenerlos aquí en la transmisión. Grandes coaches, la verdad es que nos pasamos en el tiempo. Cuando vendrá la primera oportunidad para el conjunto de Panteras, la distancia, veo misma formación, una formación en mí, con dos posibles receptores, ambos chocados a la vez. Van a ir a atacar con Lambo Bendy, se cura la taclada, Lambo Bendy con clara, intentaba ahí atacar el centro, hace un corte por afuera, y es mejor. En cuestión de segundos, muy paciente. Cuando vendrá una carrera directa, se cae el balón ahí, sin embargo, ya la tiene nuevamente el conjunto de Panteras, no alcanza a ver la distancia que se encontró el juego. Que se toma por ahí un día con un bate central. Así es, cuando ya viene, como bien lo decía Pablo, esta gran lectura por parte del conjunto. Que sea correcto, dos regresadores. Y pues, nos saltamos para el mismo. Así es, cuando vendrá con la patada el número 10, el buen niño. Así que ahí está entrando Aranza después de unas indicaciones. Ya está apareciendo hacia la seña, viene con el centro. Entonces, bueno, la patada es mejor. Ahí le cayó la primera al buen niño. Hay un pañuelo. Veremos que les indican cuando la taqueada ahí le sacan la bola. ¡Gran taqueada por parte de este gente de Panteras! Veamos ahí la importancia de esta misma jugada. El número 17, el buen Domingo Junior, es el jugador quien va a... Con eso un foul personal. Teníamos un foul personal, creo que el colchadista lo va a declinar y que ya sea un pase de Leones que ya enseñaron que se pueden lanzar la bola o alguna escapada, ya sea de Coca, de Bendy. Vamos a ver qué nos depara el juego. Cuando ya viene la jugada, van vía terrestre, una gran carrera que consiguió el conjunto de Panteras a cargo del jugador. Me parece que es un número gran ganancia y cambio de cuarto tan rápido que fue el cuarto. Va a tomar gran conjunto local. Viene el centro es bueno y ahora sí arranca con todo. La hace personal el Domingo Junior, sin embargo hay un pañuelo y veremos qué es lo que indica el oficial. Es un gran equipo que estamos haciendo, no sé qué es lo que estamos. Ahora sí, todo el mundo que va a venir con una formación y desde el centro le entrega el balón en las manos al Domingo Junior. Y Domingo Junior
que hace personal. Se escapa por la izquierda. Activa la familia. Roca ahí hace una gran jugada. Hace un número muy bueno. Lo cual son los que tenemos dándole todo. La verdad es que son unos grandes jugadores. Vamos a la distancia. Cuando se tomó una formación con escopeta, ahora dos posibles corredores, viene Domingo. Domingo que ha sido un engaño, sin embargo se le cae el balón, propiamente después de esa caída de balón, se avienta por el mismo balón, así que vendrá la cuarta oportunidad, no perdemos el balón, sin embargo vendrá la cuarta oportunidad, vendrá con una formación escopeta. Dos posibles receptores, igual que dos corredores. El centro queda largo, sin embargo ya le cae la columna de Lindo Junior y lo terminan derribando, amigos. Así que mis amigos ya les voy a aventar la garganta, pasar por la columna que me ha aventado. Tendrá la primera oportunidad para el conjunto de la Lindo Baja, que es un engaño, va a venir con el pase, tiene tiempo de pase, sin embargo, no. Ve el hueco y lo ataca, sigue corriendo, finalmente vendrá para el conjunto. Agradecemos aquí a los managers por estar aquí presentes. Regalamos esta gran observación. Vendrá la tercera oportunidad. No le pierdas por avanzar para el conjunto de Leones Cuernavaca. Formación. Bien. Ahí ya la tiene nuevamente. Se abre el hueco. Puede pasar. Así deciden mandar el balón. Pase. Un concierto. Es lo que menciona. Y fue ella la que lo pidió solito y se lo pidió a su mamá, no a mí. Perfecto, ya tenemos aquí grandes jugadores. Ahí vendrá la cuarta oportunidad. Sin embargo, Lamborghini ya se fue a la cobertura. Ahí, desgraciadamente, ya pasó el primero de 10. Sin embargo, hace un gran retraso la primera oportunidad. Ya lo habíamos mencionado, 5 yardas que le queda al conjunto de Leones Cuernavaca para llegar a tierra prometida. Tendrá nuevamente misma formación, ya la está corriendo el número 7, sigue avanzando, hay un pañuelo, así que vendrá un quitarrisa, todavía no podemos pasar a la situación. Está indicando el oficial que hay un holding por parte del conjunto de Leones Cuernavaca y ya viene el oficial Gorra. Sí, tenemos un holding contra Leones en esta misma categoría. Bueno, representando a las mujeres leoneses, no hay más. Cuando vemos que nos salta la misma formación que salta el conjunto de Panteras, que le quedan 15 yardas por avanzar, queremos ir a lograr. Ahí tiene opción de pase, se quita la taquillera, manda el pase, que era muy buena opción, sin embargo, siempre que no nunca... Hace un buen disparo en una lectura, pero el quarterback de Leones demuestra bastante su habilidad, mira, se quita la tacleada, sabe dónde está su receptor y el receptor nunca dejó de correr. Como bien dices, es un aviso para el receptor. Sí, ahí está la llamada de atención. Así que vendrá la segunda oportunidad, al igual que cambia la formación escopeta, desde el lado derecho, así que tres posibles resultados. El centro ahí amagaba con ser malo, mandan el pase es bueno, conecta y anota el conjunto de Leones Cuernavaca. Este jugador, el jugador del conjunto de Leones, nunca tenía que sacar la garra en situaciones difíciles. Veremos si van por un punto o por dos. Vamos a recordarle a todos ustedes que la patada en esta categoría vale por dos. Va a ser un poquito más difícil por estos jugadores. Y la jugada va a valer por uno. Así que veremos si viene por dos o por un puntito. Veremos si se la juega el conjunto de Leones Cuernavaca. Todo indica que se la van a jugar por uno. Cuando no es una formación, es una fecha. Lo hace el personaje número 7. Está rolando la bolsa. Manda el pase. El pase es completo. Así que van a ver. A cero para el conjunto de Leones Cuernavaca. Sí, les ofrecen esta jugada. Así es, vendrá con la patada el número 15. Por parte del conjunto de Leones Cuernavaca. La patada es buena. Es alta. Buena.
por parte del concurso de panteras a cargo de buen tío y de una copeta listo para sacar la jugada. Veremos qué es lo que dice el premio a los a la espera todavía, mano del centro y centro de la mesa, sin embargo le cae al Ambo Ben, y Ambo Ben intentaba arrancar, pero fue malo. Veremos, ahora van a hacer la misma formación escopeta, el centro de sus buenos, y ya la tiene Ambo Ben, y Ambo Ben que avanza, intenta ir por el centro, sin embargo ahí le cae la cabeza de la sangre. Ahora veamos cómo el Cochabamba marca el reloj porque los Zebras ya habían marcado 2 minutos de juego en la contra. Así es, vendrá la tercera oportunidad. Una larga, largo, lindo, ya la tiene Domingo. Domingo arranca, escapa, se va. Sin embargo, no se fue porque le cayó la sala defensiva. En efecto, invasión de la defensiva de Leones, 5 yardas. Cuando ya la tiene, Domingo Junior manda el padre de Petrugo con el buen gran Belén, que no puede hacerlo. Así es, ya lo dijo el buen Patito. Si no se la juega, ¿para qué juega? Si no vas con todo, ¿para qué vas? Entonces tendrá la cuarta oportunidad, 6 yardas para avanzar para el conjunto de Panteras. Con una formación escopeta, hace el engaño de Domingo Junior y arranca Domingo Junior. Piernas, se está yendo. Y veremos si logró correr. Y listo amigos, ya estamos otra vez en vivo para seguir con esta bonita transmisión, este gran partido. Miren la patada por parte del conjunto de Leones, patada que queda corta y va a pillar el conjunto de Panteras a cargo de Lambo Benji. Lambo Benji arranca, se va por línea derecha, sin embargo ahí hace un corte hacia el centro de Mayo Junior. Pues ahí está. Mayito Campos. Cuando vendrá la primera oportunidad para el conjunto de Panteras, salta con una formación escopeta con dobles por ambos lados. Así que veremos qué jugada nos sorprende. Hace un Monson, ahí Lambo Benji, y también vendrá la entrega. Ya la tiene Lambo Benji, sin embargo, se la tierra. La misma formación con la que saltaron los conjuntos de Panteras, formación escopeta, no les podamos dar, hace nuevamente Monson y Lambo Benji. Y con eso le engaña, va a ser Domingo Junior, personal, la tiene, ataca la banda, se quita la primera piedra, sigue avanzando, hay un castigo, se quita el conjunto de Panteras, sin embargo ahí, pues, a la distancia, alcancé a ver que no era. Paco, pues ya está preparado el conjunto de Panteras a atacar formación escopeta, gemelos por ambos lados, motion por parte de Lambo Benji, y ahora sí, misma jugada, la hace por Lambo Benji, sigue avanzando, sigue tiene hueco, ahí bien por parte de Lambo Benji, que le hace pasillo para que pase. Que no los ponen bordados, que termina haciendo el monstruo, se pone a Bobeño, y otra vez, ahí va Domingo, hay pañuelo en la jugada, así que pues esto veremos a quién van a castigar, la verdad es que a la distancia no alcanzaba el frente de la jugada, algún castigo evidente, sin embargo pues ya está. Tiene la segunda oportunidad en una muy buena posición de campo que formación escopeta, dos receptores del lado izquierdo, ahí deja el balón de Lambo Benji, Lambo Benji que dentro cero, el hueco, avanza, escapa por lado derecho, arranca solo, se quita la jugada, finalmente abandona, por avanzar. Cuando ahorita se le da los saludos, y Moreno, justamente todos los partidos.
hacer, porque no es una guerra, hacen la prueba de justicia, avanza el Domingo Junior. La verdad es que consiguió la yarda que le hacía falta, sin embargo, la cuando ya se prepara el minuto de Panteras, avanza, están empujando, ahí vemos avanza, cómo siguen empujando, empujando, se unen más jugadores, y veremos qué es lo de la seña, aquí consigue el touchdown. Veremos cómo sale la formación escopeta, dobles del lado derecho, cuando vemos también Aranza ahí también, y con ella van a dejar el balón, le cae la presión a Aranza y desgraciadamente no puede hacer pues, más yardaje. Sin embargo, la ah, claro, bueno, de entrada son autobuses en ADO. Tratamos de hacer la diferencia entre el autobús y utilizamos el servicio de ADO, ADO siempre también. Así es, orgulloso patrocinador de Aston Chile, fue la ADO, quien siempre pues, se lleva a sus lugares con la mejor comodidad. Además, son autobuses mexicanos, son autobuses ADO. Cuando ya vendrá la patada por parte de Emilio, número 10 que viene con la patada, papá, que es buena. La verdad es que alcanza a llegar hasta su zona. La verdad es que la patada fue completa de la zona baja a cargo del número 7. Sin embargo, es mejor la captura por parte de la saga defensiva de Panteras. A cargo del jugador número 21. La verdad es que una gran jugadora. En la misma formación que han estado todo el partido, una formación que no todos de ambos lados, veremos si no intentan conectar con el pato de uno de tendrá la segunda oportunidad cuando se paran con la misma formación. Mentira, es una formación que pero cargado de campo, la carga de Villarreal, de Berto, de toda la artillería, la verdad es que un gran campo de Ben Ruiz, debo decir, muy notable. Tendrá la segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar por arco en punto de Leones por Naranja, que se separan con la misma formación, una formación y hay un pañuelo, sigue avanzando la jugada, la tiene el número 7, desborda por el costado, sigue avanzando, finalmente es detenido por parte del conjunto de Panteras. No alcancé a ver. Perfecto, tiene cara de uno para de posición, veamos que marca el gorra blanca. Y invasión por parte de la defensiva de Panteras, seguramente va a declinar. En efecto, se declina el castigo y nos quedamos en tercera. Vamos, cuando saltan con la misma formación y van por esa yardita que se queda falta, ya logran tenerla, así que vendrá primera oportunidad. Y ya vamos a estar listo para el centro en cambio, eso podría preparar a una jugada de mando. Bueno, vendrá para nueva oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda número 38, por el conjunto de Leones. Bien, bien, vía terrestre. No muerda a los engaños porque pareciera que entonces Leones eso está preparado. Bueno, también saludo a Adrián Zavala, con todo el saludo al equipo de la Tierra. Un gran saludo a Adrián Zavala. Sin embargo, el balón había sido, como dice el oficial, indica que ya había terminado la jugada después de desempatarlo, así que ya no vendrá el balón suelto para el conjunto de Panteras. Vendrá el conjunto de Leones Cuernavaca, quienes no cambian formación, salen con la misma formación, formación y hacen la entrega con el número 6 y ya la tiene. Va por todo el otro lado, tiene el terreno libre, sin embargo, se topa con Lambo Mendy, una gran tacleada por parte del conjunto. La velocidad que tiene. Corredores de se levanta el pañuelo, cuando ve pañuelo, se levanta el pañuelo, cuando ve el pañuelo, se el momento para el conjunto de Panteras. ¡Vamos, Alba! Cuando ve el pañuelo, se levanta 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 el pañuelo, se levan
la cuarta. Ahora sí, cuarta oportunidad. Menos de reuniones. Se van a jugar, van con todo. Y ahí están empujando. Ya avanzó, ya tuvo la yarda que le hacía falta. Venga, venga, venga. De todo, porque la señora sigue. Estamos acá. Chaparro, no lo soy, veo. Cuando ya se prepara para otra jugada, misma formación y
ahí le hacen la entrega al número uno. Para llevarle este gran juego el día de hoy. Leones de Cuernavaca visita el conjunto de Pantera de Puebla y andan ganando en el partido. Una joya que salió, aquí encontramos, venimos buscando Paquito se hizo presente, la verdad es que un gran comentarista el día de hoy nos ha regalado el equipo de Panteras, que nos puso y dijimos, órale, vamos con Paquito, cuando hay un perrito ya lo ponen en el juego, se pone a jugar ahí con el objeto. Así que todavía no se han presentado que el jugador está en el terreno. Para el conjunto de Leones Cuernavaca y se siguen intentando acabar ese marcador. Ahí se adelantó el conjunto de Panteras y me parece que la decisión por parte de la decisión. No, full start. Arranque en falso. Por avanza Yardas, sigue avanzando, finalmente llega la tacleada por parte del conjunto de Panteras. El buen Nino es el número 10, jugador con 8 yardas que le queda por avanzar para el conjunto visitante. Van a ir vía terrestre. Ahí avanza el monstruo, le pasaba el número 5 por la espalda, el jugador que sigue arrancando, sigue avanzando y pasó como por su casa y ya anotó. Anotación por parte del conjunto de Leones Cuernavaca. Que ya hemos tenido contra ellos, muy divertido. Vendrá por la conversión el conjunto de Leones Cuernavaca. Vale, por eso que uno manda el pase era muy bueno. La verdad es que la colocación del pase era excepcional. Sin embargo, no puede atacar bien la bola.